Hola, mi nombre es Tadeo, Mi nombre es Jorge. somos de México y estamos estudiando en Borne Mountain Secondary School. Yo, en lo personal, yo soy de Saltillo y pues, la verdad es una ciudad no tan grande y vivir acá es un giro totalmente diferente. Ver el cambio, el transporte público, los edificios, todo es muy grande, es gigantesco y la verdad es impresionante. Sí, pues a mí también Borne dice, es una ciudad muy limpia porque desde que ves las calles y cómo se comporta la gente a veces es muy diferente a México y también pues eso, el transporte público muy limpio, La seguridad. la seguridad, aquí puedes caminar en la noche solo, no como en México y eso se me hace muy, muy bueno de Borne. Ah, pues la escuela aquí también ofrece muchos deportes. Yo en lo personal jugué rugby y fue una experiencia muy padre porque en México no te dan esa oportunidad de que aquí hay deportes que, por ejemplo, allá no hay y es una muy buena oportunidad para tratar de hacer cosas nuevas que pues no habías podido hacer antes. Yo no juego rugby, pero la verdad, estar ahí apoyando, ahí en las gradas, echando porras a todos los internacionales que jugaron, fue de las cosas más divertidas que he hecho aquí. Claro, se los recomiendo mucho. O sea, aunque no juegues, aquí te la vas a pasar bien, sí o sí. Aquí en la escuela te ofrece gran variedad de talleres como cooking, baking, carpintería, electrónicos, tecnologías, y en lo personal yo en México jamás he tenido la oportunidad de estar en una clase de esas y es divertidísimo. También aquí tenía un amigo que estaba en cooking y en las mañanas era ir a su clase a que nos hicieran desayuno. Sí, pues a mí también se me hizo muy padre que en México y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica llegas y las clases que tienes ya están predefinidas para tu clase. Pero acá tú escoges las clases que quieres llevar, dependiendo de lo que te gusta, y ahí ya puedes pues escoger de una variedad grandísima de clases diferentes que pues en México la verdad nunca tuve la oportunidad y la verdad es que son muy flexibles con las clases acá. Muy diferente. Pues mi recomendación para los estudiantes internacionales que vengan es que pues desde el primer día todos los internacionales están en la misma posición de que no conocen a nadie y no saben qué hacer. Entonces ustedes solo acérquense, díganles hola, conozcan gente, la verdad, porque yo creo que lo mejor que me ha dejado este viaje es que ahora tengo amigos de todas las partes del mundo y que yo sé que algún día que viaje a alguna parte distinta, tengo a gente con quien salir, quedarme, conocer, y eso creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido, entonces sí les recomiendo que hagan todos los amigos que puedan hacer. Mi consejo para todos los estudiantes internacionales que vengan, el tiempo se va muy rápido y que no dejen nada para el final. De verdad, pareciera que no, siempre dicen, ah, lo hacemos el siguiente fin de semana, pero se te van acabando los fines de semana, nunca dejen nada, hagan todo lo posible, diviértanse y sean felices. Hagan muchos amigos y pues disfrútenlo.